Hello, good evening. Is anyone here at the moment? I'm here. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien por acá? Yo sí estoy por acá. ¿O solo están conectaditos? Okay. Good evening. Good evening, Carlos. How are you? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? I'm fine. I'm so sorry, what was that? Very fine. Oh, very fine. That's wonderful. That's really good. Yeah. Today, I'm so sorry, what was that? I'm not able to hear, right? I just heard a background sound there, but I was not able to hear you well. What was that? Can you repeat it for me? ¿Me lo repite? How are you? How was my day? Oh yeah, thank you for asking, right? It was fine. Today was one of those days, which is atypical because it's not been hot, right? It was like a kind of fresh and a little bit warm, but not hot enough to make me sweat. Right? So it was really good. Estuvo bien. La verdad, mi día fue uno de esos días en los que no hace calor, ¿verdad? Realmente estaba bastante fresco. Estaba un poquito como que calientito, pero no tanto así como para hacerme sudar, ¿verdad? Los días que uno suda, como que you've been in a sauna, right? Como que estaba en un sauna. But yeah, okay. Pero me alegra que haya estado bien y gracias por preguntar por el mío. Ahí estamos. Veamos, ya casi vamos a comenzar, ¿verdad? Voy a darle un tiempecito a los demás. Como les comentaba siempre, puede iniciar la conferencia un poquito antes para que cabalito nos queden los 60 minutos, puesto yo les robo 3 minutitos, ¿verdad? Antes de las salidas, que pues vamos a ver. Pero antes de comenzar, quiero saber si del día de ayer les quedó alguna duda, algún comentario que ustedes quieran decir. ¿O no? ¿Todo bien? ¿Sí estamos bien? Good evening. Good evening. Hello, Eduardo. No, creo que una de las preguntas es si, bueno, usted aclaró, ¿verdad?, que los verbos mantenían en su estado original.
en su estado base, en su forma base. Sí. ¿Estas mismas se utilizarían para plural? Acá, ¿verdad? Let's get started. Si ustedes se fijan, acá nosotros solo tenemos los primeros nombres, ¿verdad? Él se considera, veámoslo acá, lo voy a hacer un poquito más abajo. Sí, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Perdón, les había preguntado, sí. Veamos, vamos a bajar un poco acá. El I, ¿verdad? O lo que es el yo, se considera like, no se considera es, ¿verdad? Es la first person, right? Singular. Es la primera persona en singular, ¿verdad? Que es el famoso yo, ¿verdad? En este caso. Luego tenemos you. Y you otra vez. ¿Por qué este you se considera tanto plural como singular en la cuestión de, dependiendo de cómo usted lo utilice, ¿verdad? Entonces el you es la segunda. Puede ser la segunda persona en singular o puede ser as well the second person in plural. Esa es la segunda persona en plural, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tendríamos el famoso tú, ¿verdad? Si usted tutea a la persona, o el famoso usted, ¿verdad? Uy, no me quedo acá. O el famoso usted. Y también nosotros tenemos acá, pues, este que sería ustedes, ¿verdad? Corríjame si me equivoqué ahí al escribirlo en español, ¿verdad? Tenemos estos. Entonces, pues este se considera tanto como segunda persona en singular como segunda persona en plural, ¿verdad? En el otro caso tenemos they y we. De igual manera, ellos son segundas personas plurales, ¿verdad? Son segundas personas en plural. Entonces, cuando nosotros tenemos las primeras y las segundas, ¿verdad? Lo que son las segundas personas, ya sea en singular o plural, ahí el verbo siempre lo va a mantener usted en su forma base, ¿verdad? Siempre se va a quedar en su forma base, no va a haber un cambio tangible en ellos. En lo único que cambia, que ya lo vamos a ver, pues es en la tercera persona singular, ¿verdad? Que sería el he, she, and it. Él, ella y eso, ¿verdad? Entonces, estos no cambian. En los plurales no cambia. A pesar de que nosotros estemos diciendo algo en el plural, que estemos diciendo, refiriéndonos a persona, ¿verdad? A varias personas, no le va a cambiar. Lo único que sí tenemos que mantener presente es que con ellos, ¿verdad? El denominador de ellos es el verbo auxiliar do, ¿verdad? Para estas personas. Siempre va a ser el do y siempre el verbo va a estar en su forma base. Cuando estemos hablando en el presente simple, ¿verdad? Que este solamente es presente simple. No es el presente simple del be, ¿verdad? Sino que solamente presente simple tal cual, así como pues lo escuchamos. No sé si ahí le aclaro la duda o... No, sí, claro, gracias. Sí, bueno. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario, pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Dígame. Una consulta, ¿por qué se llama presente simple? Presente simple, en este caso, bueno, se le da ese nombre porque todas las acciones están al presente. Están pasando en ese momento, ¿verdad? En un punto del presente, por decirlo así, de este día jueves, ¿verdad? Pasaron este día jueves, están pasando este día jueves, ¿verdad? Mientras el jueves no pase y llegue el viernes, para nosotros este es nuestro presente, ¿verdad? Entonces acá, en el inglés lo divide entre el presente simple del be y el presente simple a secas, ¿verdad? El presente simple a secas es para verbos de acción, ¿verdad? ¿Cuáles son estos verbos de acción? Son todos estos, ¿verdad? Lo que nosotros denominamos una acción, dormir, comer, jugar,
ver televisión, ¿verdad? Escuchar música, cocinar, etcétera. Todo eso es un verbo de acción. Más sin embargo, en el presente del be solamente describe estados, ¿verdad? ¿Y cómo estados? Estados de ya sea algo animado o algo inanimado, que es una cosa. Los animados pues somos nosotros, ¿verdad? En este caso, personas tal cuales. El presente simple del be se utiliza más que todo para eso, estados. Por ejemplo, yo digo, I am 30 years old, for example, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en que eso cambie? Va a cambiar hasta el que venga el siguiente año. Entonces, ese es un state of being durante un periodo de tiempo en específico, y es por esa razón que se utiliza. Ahora bien, esto nosotros lo utilizamos para describir nuestras actividades, por decirlo así. Vamos a decir que el presente simple, por el momento, ustedes lo pueden manejar para describir sus actividades diarias, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen ustedes diariamente? ¿Qué es lo que hacemos diariamente, verdad? Al despertar el siguiente día, I woke up, right? I get up, I take a shower, I brush my teeth, I eat my breakfast, and so on. Todo eso, para las acciones recurrentes, hábitos, usted utiliza el presente simple del be, del presente simple, perdón. Y el otro, el presente simple del be, no son para hábitos, sino que son para estados, ¿verdad? Son para estados prácticamente, estados que duran cierto periodo de tiempo. Pueden ser estados, ya sea como la edad, o en este caso pueden ser estados emocionales o anímicos, ¿verdad? O para describir, ¿verdad?, cómo está una persona emocionalmente o cómo la vemos nosotros emocionalmente. Entonces, esa sería la diferencia. Veámosle, si yo voy a describir cómo la persona está con el presente simple del be y mi rutina diaria con el simple present, ¿verdad? En realidad, solamente simple present o presente simple es el nombre que la gramática le brinda, ¿verdad? Así lo denomina, presente simple. No sé si ahí le aclara un poco su duda, Fabio. Súper bien, gracias. Bueno, ya sabe, para servirle. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Antes de que nos pasemos a las preguntas, ¿verdad? Con respecto aquí al formato de preguntas, ¿verdad? Al patrón, al pattern. ¿Preguntas? ¿No? Uy. That's why I hate this mouse. All right. ¿No? All good? All fine? All right. So, si estamos bien, déjenme acá copiar y pegar porque this mouse doesn't want to listen to me, right? It's doing what he wants to do. Miren. He doesn't want to do what I'm asking to. Let's see. I guess I'm going to write it down better. Okay, so we are going to have questions, right? Let's see questions. These ones are going to be just no questions, right? Just no. So those ones are going to be the questions. On questions with just no, we are going to have, first of all, the auxiliary, which if we remember, it's going to be do, right? Then we are going to have our subject plus the verb, right? In base form, once again, in base form, plus the complement, right? And please don't forget the question mark. So this one is going to be like our pattern for the sentences. One second, I want to change the color. All right, so let's see. Here we have the pattern for the questions, right? These are going to be questions. How are we gonna do it? For example, do, y vamos un poco acá, you play basketball, right? Do you play basketball? So in this one, we have here the question, right? So do you play basketball? You can answer, yes, I do, right? Or no, I don't, right? Here is up to you, because you can say, no, I do not,
right? All right. And here, this is what we have. Let's do it one with the day, right? Let me do day. All right. So here we have, right? Do they read a lot of books? The answer can be yes, they do. Or no, they don't, right? Once again, you decide, right? If it's gonna be contraction or the full form. If you're writing something down, full form, right? If you are just speaking, the contraction can be. Y aquí tenemos nosotros las preguntas, ¿verdad? Estas se llaman yes, no questions. Y pues, ¿por qué se llaman así? Porque la respuesta que nosotros esperamos es un sí o un no, ¿verdad? Literalmente. Y tenemos un par de ejemplos acá. ¿Juegas básquetbol? Sí o no, ¿verdad? ¿Sí lo hago? No, no lo hago. ¿Ellos leen muchos libros? Sí, lo hacen o no, no lo hacen, ¿verdad? Entonces, pues acá tenemos las preguntas que serían yes, no questions. Preguntas acerca de las preguntas, si ustedes las tienen. Regálenme un segundito. Preguntas acerca de las preguntas. Sí, ¿no? Do is only I, we, you, they. Yes, it's just only for them. Yes. Exclusive for them, right? Yeah. Any other question? No? Teacher. Diga. When should we abbreviate I don't or I do not? The abbreviation or the contraction, right? These ones, they are called contractions, right? Vaya, I'm going to talk to you in Spanish, right? Se los voy a decir acá en español. Fíjense que, bueno, es una cosa bien debatible, ¿verdad? Hay dos cosas, una elegancia a la manera del hablar y otra elegancia a la forma de escribir. Cuando usted está escribiendo, tiene que hacerlo en su forma completa. Esa es la manera elegante, ¿verdad? Así lo reconocen ellos, ¿verdad? Los que pusieron todas estas reglas. Y cuando usted está hablando, lo tiene que hacer con contracción, porque esa es la elegancia del idioma. La contracción, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿verdad? Decían los maestros de fonética que le ayudaba a uno a ahorrar un poquito de saliva, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando nosotros estamos escribiendo, algunas personas, ¿verdad? La mayoría de personas, más que todo personas, por decirlo así, picky, ¿verdad? Estudiada, la mayoría de la gente decía eso, consideran una contracción en un documento irrespetuoso, ¿verdad? Lo consideran irrespetuoso, no lo consideran elegante. Entonces, por eso, a la manera de escribir, siempre, siempre es recomendable que cuando usted está escribiendo algo, ya sea un email, ya sea una carta, ya sea un párrafo, un ensayo, ¿verdad? Ustedes lo hagan de la forma completa, sin contracciones. Y cuando usted esté hablando, utilice contracciones, las que le sean más adecuadas, ¿verdad?
hay cosas que no se pueden utilizar con todas las personas en el término de vocabulario y hay otras que sí. Entonces, las contracciones gramaticalmente aceptadas, como por ejemplo las de un tiempo, cuando usted esté hablando así como este, ¿verdad? Esas son las aceptadas. Así que les dejo eso, ¿verdad? Para que ustedes lo mediten cuando estén escribiendo forma completa, cuando estén hablando contracción. Así sería. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Verdad? Así estamos con esto. Es un poquito, no complicado, ¿verdad? Sino que solamente de recordar un poco eso, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahí? El do se ocupa para terceras personas. Perdón, ¿cómo fue la pregunta? Casi no le pude escuchar. Do se escucha, el do se ocupa para terceras personas. No, ya vamos a ver las terceras personas, ¿verdad? Ahorita solamente quería llamar su atención a las primeras personas, ya vamos a ir con las terceras personas. No, el do solamente es exclusivo para ellos, ¿verdad? Ellos no son intercambiables, ya vamos a ver el auxiliar de las terceras personas, ¿verdad? Los cuales no son intercambiables, son exclusivos solamente para este grupo. Una pregunta, ¿qué significa do? Do, el do como verbo, así el solito es hacer, como el auxiliar no tiene un significado tal cual, solamente sabemos que es un verbo que ayuda, ¿verdad? En este caso, porque nosotros a nuestro español, al latino, nosotros decimos, y jugar básquetbol, ¿verdad? Así le decimos a la persona, ¿juegas básquetbol? Y a la persona le entiende, ¿tú juegas básquetbol? Sí, le dice, yo sí lo hago. Entonces, en inglés se podría hacer, sí, to play basketball, sí se puede, pero no es correcto, ¿verdad? Entonces, los gramáticos, ¿verdad? Los estudiosos de la gramática o los que empezaron a hacer todo esto, a ponerle reglas al lenguaje, ellos escogieron los auxiliares. Para ello, ¿verdad? Facilitar el hecho de hacer una pregunta. Entonces, como auxiliar no tiene un significado, pero como verbo el solito sí, es hacer, ¿verdad? Y este hacer me involucra tanto a mí lo mental como lo físico, ¿verdad? Porque tenemos el verbo make, que es el verbo hacer, y ese verbo que también significa hacer no se utiliza para lo mismo. Ese verbo hacer solamente es para algo físico que yo estoy haciendo. Por ejemplo, I make a handicraft. Yo hago una artesanía, ¿verdad? Y esas artesanías por lo general tienen su molde, entonces ya es algo que está hecho que yo simple y sencillamente lo hago mecánico y ya voy haciendo la producción de la artesanía, ¿verdad? No lleva mucho, pero si yo ya voy a hacer mi tarea, ¿verdad? Ahí sí, ya me involucra a mí que tengo que pensar en lo que me han dicho en la clase para yo poder hacer mi tarea, ¿verdad? Entonces, son dos verbos diferentes, do, make, tienen su significado, pero el do como auxiliar no lo tiene, no tiene nada, solamente lo conocemos como helping verb, ¿verdad? Como un verbo que le ayuda a usted a hacer la oración y hacer las negaciones, ¿verdad? Para que en el inglés no nos oigamos, bueno, me decía alguien, no se escuche tipo Tarzán, ¿verdad? Cuando usted no lo hace con el do, ¿verdad? Así nos comentaban a nosotros, ¿verdad? En las clases de gramática. Cuando usted no utiliza auxiliar, entonces decían, se oye como que es Tarzán hablando, decía. Cuando llegó Jane a la isla y unos, bueno, así, ¿verdad? Y en parte tiene razón cuando se hace una traducción, pero como auxiliar no tiene un significado tal cual. No sé si ahí le aclaro la duda. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Entonces, ¿estamos bien hasta acá con el simple present solo con las primeras personas? ¿Podemos decir que estamos bien? Yes.
Yes, all right. Yes, teacher. So if we are fine, then here in this one, you are going to find different things, right? But because they are combining the tenses, there is something that I would like you to know, right? That it will be about the third person singular, right? Aquí vamos entonces con las terceras personas. Acá si ustedes lo desean, ¿verdad? Cuando vean la presentación y quieren hacer este ejercicio para ustedes, pueden hacerlo. No hay ningún problema. Acá voy a avanzar ahorita con la tercera persona en singular y ya vamos a hacer el ejercicio de la plataforma. These ones are the rules, right? These ones are called present simple spelling rules. These rules, you will need to not learn them, but remember them. They are going to be helping to you in any other tenses, right? And in different things that you are going to be studying whenever you are advancing to the next coming modules. So this is something that you need to remember for sure. ¿Qué vamos a hacer con esto, verdad? Estas son las reglas del de spelling para los verbos en tercera persona. No les digo que se las aprendan ahorita, pero sí traten de recordarla lo más que pueden. ¿Por qué razón? Esto es bien repetitivo. Estas mismas ustedes las van a utilizar para otras situaciones que van a ir viendo conforme vayan avanzando en los módulos, ¿verdad? Entonces, si ustedes las recuerdan, that's fine, va a ser un punto a favor de ustedes, no van a batallar mucho con otras reglas. Así que pues, let's get started then. It says that most of the verbs takes S in the third person singular, which is he, she, and it, right? So we are going to have different types of verbs. The very first ones are the ones that are ending in double S, SH, CH, X, or O. Like, for example, miss, finish, watch, mix, and go. So these ones, what are you going to do? You are going to add the ES at the end whenever you are using the third person singular. Like in the examples, right? He misses, he finishes, he watches, he mixes, he goes, right? So this one is going to be the first rule. Then we are going to have the second rule, which is consonant plus Y. How is this one? For example, in the verbs like study and crying, you are going to change the Y for the I, and you are going to add ES, right? He studies, he cries. So this one is going to be the change only in the third person singular. Then we have a vowel plus Y. Whenever you have a vowel, like in play, you are just going to add S, right? If the verb that you have doesn't apply any of these rules, you are going to add just only S, right? So let's continue then. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos nosotros las reglas, ¿verdad?, que estábamos hablando. Nos dice que la mayoría de los verbos toman la S en la tercera persona singular cuando nosotros estamos hablando de ella, que es he, she, or it. Ahora bien, tenemos tres reglas, ¿verdad? La primera nos dice que los verbos terminados en la doble S, SH, CH, X, O, O, nosotros le vamos a agregar al final la ES en la tercera persona singular. Acá tenemos esto, ¿verdad? He misses, he finishes, he watches, he mixes, he goes. Acá ustedes pueden ver, miss termina con la doble S. Finish termina en SH. Watch termina en CH, mix termina en X y go pues termina en O. Entonces nosotros le agregamos la ES. Luego tenemos la segunda regla, que nos dice que tenemos que tener una consonante más una Y. Acá nosotros tenemos study. Si ustedes ven, antes de la Y con la que termina study, tenemos una D, que es una consonante. Entonces la regla nos dice que cuando nosotros tengamos este patrón, esta Y va a pasar a ser una I latina y nosotros le vamos a agregar la ES. Lo mismo va a pasar con cry, ¿verdad? En cry, si ustedes se fijan, tenemos una R y tenemos la Y. Posteriormente tenemos una vocal más la Y.
En la vocal más la Y es como en el verbo play, ¿verdad? En el verbo play nosotros tenemos, en este caso, una A y una Y. Entonces, cuando tengamos una vocal, nosotros lo único que vamos a hacer es agregarle S. Y me puede decir usted, pero mira, teacher, yo me puedo topar con un verbo que no aplique ninguna de ellas, ¿verdad? Si no aplica ninguna de ellas, nosotros solo le vamos a agregar S. Cuando usted esté utilizando la tercera persona, por ejemplo, ¿verdad? Así sería. Vamos a hacer algunos ejemplos, pero antes de hacerlos, preguntas de esto. ¿Preguntas? Is only regular verbs. These ones are gonna apply to all of the verbs, right? Esta va a aplicar para todos los verbos. Pero hay algo. Vamos a ver tres irregulares, ¿verdad? Que serían estos. ¿Les consideran irregulares? Para mí, ¿verdad? En lo personal, para mí solo have sería el irregular, porque se cambia a has. De ahí do y go, pues podemos aplicar la otra regla que tenemos. Pero en la plataforma nos indica o nos explica, ¿verdad? El verbo que estos tres los reconocen como irregulares, ¿verdad? En la gramática. Mas, sin embargo, yo les soy honesta, no los reconocimos nosotros, ¿verdad? En todos mis años de estudio en gramática, nunca me los reconocieron como irregulares. Los únicos que me reconocían como irregulares eran aquellos que cambiaban tanto su escritura como su pronunciación. Así nosotros los reconocemos como irregulares, ¿verdad? En todo aquel tiempo. Pero acá, en la plataforma, ellos le mencionan estos tres, que es el do, ¿verdad? Y el go y el have. Pero de ahí todos los demás verbos, ¿verdad? Exceptuando estos tres, bueno, en el caso de have, que cambia un poco, pues se les aplican estas reglas que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Pero ese ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Por el momento vamos a ver estos, ¿verdad? Ya les voy a explicar la parte de los irregulares que tienen dentro de la plataforma, porque sí lo se ve, ¿verdad? O lo vemos. No sé si hay alguna pregunta acerca de esto. ¿Preguntas de esto? No, estamos bien. No, ok. Puedo pasarme a un documento. No sé si alguien está copiando, ¿verdad? Yo sé que toman ustedes apuntes. Pero nos lo puede mandar el documento, ¿verdad? La presentación ya se las mandé. Esto está en la presentación. Esta es la presentación. Es esta. Ah, ok, ok. Sí. Gracias. Bueno. El documento, ¿verdad? Yo les digo el documento que es mi pizarra, ¿verdad? Esto de acá, porque no tengo una pizarra, ¿verdad? Como para pararme y poder explicarles. Pero por eso les digo si puedo abrir un documento, porque al abrir el documento, pues, pasa a segundo plano la presentación y se ve solo el documento. ¿Sí? Yes, yes, sí. Yes. All right. Thank you. Veamos acá. Entonces, we are going to have a simple present. Simple present tense and third person singular, right? Third person singular. This is what we have here. Make it bigger. Are you able to see it well like this with this shape? Yes? ¿Sí lo miran bien así? ¿Se ve bien? Sí. Ay, gracias. Yes, yes. Gracias. Gracias por confirmar. Vamos a ver. Let's do the pattern, right? Let's start with affirmative. No les voy a poner acá afirmativo, pero vamos a hacer el patrón ahorita. Va a ser subject plus beer, interperson, right? Interperson plus the complement. Plus
the period at the end, right? So this one, we are going to have a different verse, right? Let's place here he. I'm sorry, she, he, and it, right? We are going to have, for example, it. She eats a hamburger, right? Se los voy a mover un poquito. Vamos a cambiarlo acá. She eats a hamburger, right? He lives downtown, for example. And here we have an S, right? All right, it plays with a ball, right? And here we have an example and we add the S, right? And these ones are affirmative sentences, right? Y estas son nuestras oraciones afirmativas, ¿verdad? Y aquí tenemos un par de ejemplos. Déjenme cambiarles el colorcito del patrón. Vamos acá. Y aquí tenemos, ¿verdad? Oraciones afirmativas. Tenemos el sujeto, el verbo en la tercera persona, que es que agregarle ese, ¿verdad? Incluso si ustedes gustan y sienten mejor, pueden ponerle aquí at s, right? Se le agrega la s. Le pueden poner que hay que agregarle la s. At s. O le aplica a usted las reglas, ¿verdad? Y aquí tenemos el patrón. Ella come una hamburguesa. Él vive pues en el centro. Eso juega con una pelota, ¿verdad? ¿Preguntas de esto si las hay? ¿Tienen ustedes preguntas o estamos bien hasta ahí? Estamos bien. Estamos bien. Qué bueno. Muy bien. Entonces veamos lo siguiente, ¿verdad? Les voy a hacer. Dígame. We always add the to the verb when is the third person. When it's gonna be a third person, or when we are going to add the S to the verb? That would be the question. Si siempre es regla agregarle la S al verbo cuando es tercera persona. Sí, siempre. Eso va a ser siempre. Sí, de ley. Yes. Okay. You're welcome. We got negative sentences, right? And here we are gonna have the auxiliary, right? And the auxiliary for this one is does. Right? Vamos a tener el auxiliar, ¿verdad? Y el auxiliar para ello es el does. Ahora vamos a empezar con el patrón, ¿verdad? Aquí vamos a tener el auxiliar, ¿verdad? Más el not, más el verbo. Aquí el verbo va a tener un giro, ¿verdad? Va a tener un pequeño cambio. Y es que aquí el verbo, it's gonna be in base form, right? Va a ser en forma base. So let's get started then. Veamos acá. Does not, that it can be, right? If you want to have it the complete full form,
or just the other one. And we are gonna erase the S to the verb. Let's see. We can have doesn't, right? Oh my God. Y hoy no me lo quiere reconocer. Oh my gosh. Se los voy a poner acá, porque esto no quiere. Vamos a poner acá. Y pues, let me give it a try once again. No, no me lo quiero agarrar. Hey, come on, what's wrong with you? ¿Qué me quieres decir? Eso te estaba pidiendo. All right, so this is what we have here, right? Sometimes my computer plays with my feelings around. Okay. So let's see. Here we have the negative sentences. In the negative sentences, we are going to have the presence of the auxiliary. The auxiliary is going to be does, right? It's going to be the verb do adding the es, right? So basically this one is gonna work just only for the third person singular. And we are going to add the not if you want to just do it in negative. Here the verb, it's gonna take a different step because it's not going to have the s anymore. And why is that? It's because we, since we already have does, which is the auxiliary, we are already letting the person know, or the person who we are talking with, that we are talking in simple present tense without adding the s, right? So in this one, whenever you have the present of the auxiliary, you don't need to add the s. If there is not any auxiliary and you are talking on simple present, you need to add the s, right? It's a yes or yes that you need to add it. ¿Qué dijimos acá? ¿Verdad? Acá tenemos nuestras oraciones negativas. Y en las oraciones negativas vamos a encontrarnos con la presencia del famoso auxiliar. Aquí venimos con el auxiliar das, que es el mismo auxiliar tú, ¿verdad? Solamente que le agregamos la es. Y este solo nos va a funcionar para las terceras personas, que va a ser he, she, and it. Si ustedes se pudieran dar cuenta, en estas oraciones nosotros le quitamos la S al verbo. ¿Por qué razón? Regresa a su forma base y no tenemos que agregarle la S, ¿verdad? Me va a decir alguien, ah, porque cuando usted tiene su auxiliar, ya le está haciendo saber a la persona, ¿verdad? Que está hablando en un tiempo en específico. Este tiempo es el tiempo presente. Entonces, como el auxiliar nos dice, hey, mira, estoy hablando en presente, ya no tiene que usted agregarle la S. Pero si usted no llega a tener auxiliar, ahí sí, usted debe de agregarle la S al verbo, ¿verdad? Entonces, esto sería con las oraciones negativas. De igual manera, ¿verdad? Usted escoge hablando, ¿verdad? Cuando usted esté hablando, ¿lo hace en forma completa o lo hace en contracción, ¿verdad? Usted escoge lo que se le sea más fácil, ¿verdad? Por el momento. Si ya después usted se siente más cómodo con la contracción, go for it, ¿verdad? Está muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios con respecto a esto, si los hay? Hola, perdón. En contractado, ¿cómo, completo sería does not? ¿Y cómo sería en contractado? Doesn't. Doesn't. Doesn't, sí. Thank you. You are welcome. ¿Alguien más con alguna pregunta? Sí, una pregunta, teacher. En gramática siempre vamos a poner el does not, ¿verdad? Pero en al momento de estar como hablándolos, sí es doesn't, como se explicaba, se escucha mejor, ¿verdad? Sí, en este caso, mire, para hacer un claro speaking, ¿verdad? Dependiendo con quién usted esté hablando, usted evalúe, ¿verdad? Aquí cuando ya nosotros nos estamos comunicando con una persona, usted evalúe qué es lo que la persona le va a entender más. Con el tiempo ustedes se van a ir dando cuenta que van a desarrollar el... ¿verdad? El sentido de decir, bueno, esta persona si le habla así,
puede que no me entienda, pero si le habla así, creo que le va a ser más claro. Usted va a ir evaluando a la persona con la que está hablando. Les cuento un poco de experiencia, ¿verdad? A veces cuando nosotros hablamos con otras personas de alrededor de nuestro grupo o de otro país, usted desarrolla el oído y se da cuenta de que la persona, cuál puede ser su nivel y qué es lo que le va a entender. Un pequeño ejemplo, como por ejemplo las personas que, pues en este caso, vienen de los países asiáticos y hablan inglés, es más fácil para ellos que usted les hable de la forma completa, ¿verdad? En lugar que les dé una contracción, sobre todo si son personas que están empezando a aprender y quieren comunicarse porque tienen algún inconveniente. Entonces, a estas personas se les hace más sencillo que usted les hable con la cuestión completa a que usted les hable con una contracción. Ahora bien, los hablantes nativos, para ellos es más fácil que usted le diga la contracción que le esté hablando de la forma completa. Entonces ahí usted evalúa, ¿verdad? Aquí yo le voy a apelar a su evaluación a la hora que se estén comunicando con alguien, porque usted va a poder sentir, ¿verdad?, que tanto la persona, pues, sí o asá, o mejor no así, por el tono de voz que me está infiriendo, cómo yo le puedo tratar a esta persona. Entonces, ahí ustedes, pues, con eso ya es opcional, ¿verdad? Es una cuestión opcional. Pero a la escritura, ahí sí, ¿verdad? Si usted escribe en contracción, eso se lo van a poner malo, aunque la oración esté buena, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando tomen su examen, ustedes van a tomar un examen, pues si pueden, ¿verdad? Al final de todo, tienen que tomar un examen de los cuatro, ¿verdad? Tanto de escritura, de lectura, de hablar y pues de escuchar. Al momento de que uno va a escribir, lo que le piden escribir es un ensayo. Entonces, estas cosas, usted tiene que escribir de algo, ¿verdad? Le dan tres temas, usted escribe, pero no tiene que escribir en contracciones, ¿verdad? Entonces, tiene uno que recordar, incluso por la más mínima coma, al nosotros no ponerla bien, eso le descuenta a usted puntos. Entonces, todo lo que vayan aprendiendo, ustedes sean curiosos, ¿verdad? Lean y vean dónde van aplicadas las comas, los puntos y todo lo demás. Porque a veces en Mechanics uno no se detiene mucho, ¿verdad? En el caso cuando está enseñando. En Mechanics es la forma de puntuar. No nos detenemos mucho. Leemos lo que ustedes escriben, pero no nos detenemos mucho a hacerlo. Pero la persona que evalúa en la escritura sí lo hace, ¿verdad? Y ellos evalúan cuánto tiene usted de escritura. Entonces, para que le evalúen bien, ustedes también, es un poquito de curiosidad y vayan viendo cuando están leyendo. Les llamo la atención a que lean, ¿verdad? Lean, porque leyendo usted va a agarrar vocabulario y va a aprender a escribir. Entonces, son de las cosas que ustedes van a ir aprendiendo en el camino, ¿verdad? Pero tenemos que ser un poquito más de curiosos para ver cómo es que esto funciona. Porque como les digo, en experiencia, yo escucho a la persona cuando me está hablando y yo digo, ah, no, si yo le digo esto, it's not gonna work, right? Mejor se lo voy a decir así para que la persona me pueda entender, para que uno no entienda y dos, no se sienta ofendida, ¿verdad? Porque a veces se ofenden las personas cuando ya a uno no le entienden. Entonces, pues, ahí, up to you, ¿verdad? Eso es up to you. No sé si ahí, pues, les respondo un poco la pregunta, ¿verdad? O los dejo más enredados. Sí, teacher, gracias. Bueno, ya saben. Regálenme un segundo. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? ¿O estamos bien? If you are asking why I turn off the camera, it's because I'm drinking water, right? Estoy bebiendo un poquito de agua. So let's see. Questions about the negative sentences? Nope. Not teacher. No. All right. Not teacher. Awesome. So si ustedes se fijan, este asuntico es un poquito repetitivo. Entonces, si ustedes se aprenden un patrón, va a ser un patrón
prácticamente de por vida que les va a servir. Tienen que recordar eso. Es un patrón que nos sirve de por vida. Y acá, ¿por qué no te quieres borrar tú? Ahí estamos. Y vamos con las chess. No questions. Just no questions, ¿verdad? Y en las just no questions is just something really simple, right? We are going to have, let's see. Nope. There we go. We are going to have the auxiliary first, right? Plus the subject. And we are going to erase this not, right? Let's have the not erased it. And the base, the verb in the base form. And we are going to have the, our question mark, right? So let's do this once. Let's erase the not. Let's place the dust at the beginning. And here. Same here. As here. That's it, right? So does she eat at hamburger? Does he live, right, downtown? And does it play with a ball? And here we have the just no questions. How can you answer them? The answer is pretty simple, right? We are just expecting a yes or a no. Does, right? And not, she does not. Once again, right, you decide if it's gonna be contraction or not contraction, right? So these ones are going to be the answers. There we go, just no questions. I'm seeing that some of you are copying it. I'm going to give you a couple of seconds so you might copy it, and we are going to continue with the explanation, right? They just hold me 1 second. Yes, so you finished to copy it? Yep. Yes, finished. Yes, awesome. So if you had finished to copy it, let's see. Here we have the just no questions. As we were saying, the auxiliary is going to take the place into the subject. Then we are going to have the subject, the verb, once again in base form, our complement, and the question mark, which is really important, right? Here, in this type of questions, as I said before, we are just only expecting a yes or a no answer. Can you add more information? Oh, yes, you can add more information if you want to, right? But it's not necessary, being honest. So these ones are going to be, like, for example, does she eat a hamburger? Yes, she does. No, she doesn't, right? So it's up to you. So let's see it here. Y aquí tenemos las famosas sí o no preguntas, ¿verdad? Una vez más, tenemos el uso del auxiliar, solo que en este caso el auxiliar va a pasar al principio, posteriormente vamos a tener el sujeto, el verbo nuevamente en su forma base, el complemento y lo que es el signo de interrogación, ¿verdad? En esas preguntas, como nosotros lo comentábamos anteriormente, solamente tiene que usted contestar sí o no. Puede dar más información, como dar una forma completa. Sí, se puede,
¿verdad? Eso no hay ningún problema. Sí se puede, pero en realidad no es necesario. Usted solamente puede decir esto y ya la pregunta que se le ha hecho está contestado, ¿verdad? Entonces, acá es como decir, vamos al grano, ¿verdad? ¿Es sí o es no? Y así son estas preguntas. Lo mismo pasaría con las respuestas en este caso de las otras dos que tenemos acá. Lo único que le va a cambiar a usted es el sujeto que esté utilizando, ¿verdad? Si va a ser un él o si va a ser una ella o si va a hacer eso. Preguntas acerca de esto. ¿Tienen ustedes preguntas? ¿No? No, todo bien. Ok, si estamos bien, entonces vamos a hacer algo. Hay un ejercicio en su plataforma virtual en la cual nosotros tenemos que escoger un par de cosas. Hagámoslo juntos, por si alguien no lo ha hecho. ¿Sí pueden ver la plataforma? Yes, teacher. Yes, teacher. Good, thank you. In the very first one, it says that we have a conversation here, right? Conversation one. We have to select here from the options that we have in the drop-down menu, right? So let's see, my family and I. Which one do you think is the correct one, live or lives? Live. Live. Good job, yes. Then it says, my wife and I, right? Which one is the correct one, work or works? Work. Yes. So we, it says, right? Walks or walk? Walk. 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 Our daughter Emily, right? This one. Works or work? Work. Work without the S or with the S? Work. Without the S? Yeah. Yes. Okay. We will see it. Let's see. No. So she. ¿Alguien iba a decir algo? Perdón. Okay. So she, right? Drive or drives? Drives. Drives. Good job. Our son. Done or doesn't? Doesn't. Doesn't. So I'm going to say it. All right. Let's see. He rides his bike to school. Rides or ride? Right. Right. Rides. Right. Good job. Conversation number two, right? My parents. Lives or live? Live. All right. My mother. Take or takes? Take. Take. Takes, right? Jeff, my father is retired, so he doesn't or don't? Doesn't. Doesn't, Jeff. He also use or uses? Uses. Uses, all right? Do they done or doesn't? Done. Done, okay, let's see the answers, right? It's saying partially correct, right? And the one that we have incorrect is this one. Our daughter, Emily, right? This one works, yes. This one, it is a possessive, right? In reality, who we are talking about is the daughter, right? And it's about Emily. And it has to be in the third person, right? So let's see. Here you have the first, basically, right? The first exercise answer. Is there any question about this? Nope. No hay preguntas? No. No. All right. So if there are no questions, let's go back to our exercise and presentation, right? Here we have the simple present statement with the irregular verbs, right? This is what we are going to be in a study in the couple of seconds. As I say, these ones, some others as the verb, right? And as the virtual platform, they consider it as irregular ones.
I just consider it regular ones because I'm able to apply the rule that they end in the O, right? But we are going to get a stick to what the virtual platform and what they are proposing on, and let's get a study them as irregular verbs, right? So these irregular verbs, basically they change the pronunciation and as well the way of they are writing whenever we are using them. There is just a little bit of difference, right? Let me open another document, sorry. And there is a little bit of difference, right? While do and go, right, are action verbs. Teacher, the screen is bigger. The screen what? Is bigger. It's bigger. Oh, you are able to see it too big. What about this one? Yes? No. No, not yet. It's more left. What happened? You're not able to see it well, the letters. No. Right? What about this one? Is it better? Is it better? It's better, right? So while do and go are action verb, have is as a possessive, right? Is as a possessive. So that it will be one of the little bit of difference that they have, right? So this one, do and go, they are action verb, and have is acting as a possession, right? That you possess something or someone, right? Acá nosotros pues tenemos tres verbos que nos catalogan como verbos irregulares, el do y el go y el have, ¿verdad? El do y go pues se consideran verbos de acción y el have actúa como un posesivo. ¿Por qué razón? Este verbo en su significado es tener algo, ¿verdad? Tener algo. Entonces, solamente pues se utiliza con nouns al final, por lo que los otros, ¿verdad? Por ellos solitos tienen pues su significado. Si yo digo I have, they are going to ask me what, ¿verdad? What, ¿verdad? ¿Qué tenés? ¿Verdad? Tenés que decirme qué tenés, cuál es tu posesión, ¿verdad? Entonces, esa es de la manera en la que ellos funcionan. Lo vamos a seguir viendo el día de mañana, ¿verdad? Como les comentaba, siempre voy a robar uno o tres minutitos de lo que es la videollamada. En el caso de que ustedes tengan alguna duda o pregunta, escriban al WhatsApp, ¿verdad? Ahí pues estamos siempre tratando de contestarles de la manera más oportuna posible. Si me tardo un poco ahí, discúlpenme, pero siempre les voy a contestar. Así que cualquier duda, consulta, estamos a la orden. Pasen buenas noches. Let's go and eat something, right? Rest and relax. Thank and you. We will see us tomorrow. Nos vemos mañana. Cuídense. Bye bye. Take care. Bye. Good night. Bye bye.